pero tiene que haber una hembra o un macho cerca por aquí. Yo pudiera hacer el tiro allá abajo, en ese palo que están ahí. Hay una lobina grandísima ahí, como de 10 libras. Otra vez llegó. Una lobina gigantesca, como de 10 libras. Aquí se va a pegar una. Si te pega, pégate ahora. 10 libras. Fíjate. 10 libras salió. Yo la vi. Con la pelota de panza esa. Está aquí cerca. Esa lobina lleva desde el año pasado aquí. Y yo no la pude coger. Bueno, ahora mismo estamos a mitad de enero y ¿qué es lo que está haciendo la lobina cuando la temperatura sube y baja, llueve, todo eso? Yo me pegué a todas las orillas y empecé a ver lobinas grandes en la orilla. So, de una cobertura, porque donde yo estaba pescando, cuando vieron, era un sitio que era más abierto y empecé a caminar más para el sitio que hay cobertura, como pueden ver ese palo ahí, todo eso, y empecé a ver lobinas anidar. Lo que significa que yo creo que por este weather, 100% seguro que ya están empezando a reproducirse o que ya están cerca haciendo su nido como ellos adran. Es bien importante cuando tú vas a pescar llevarte tus ceras de cangrejo, llevarte tus ceras de flipping fishing para tirar entre esas gramas y entre esa vegetación para que así puedas capturar unas buenas lobinas también en un lago o en un pond. Ese es mi consejo para enero, a mitad de enero, para esas personas que viven en Florida. Eso es lo que está pasando ahora. He ido a dos lagos y está pasando lo mismo. So, espero que este consejo la ayude mucho. The first one. Está la primera. Miren qué bonita está la lobina.
La cogí con el drocho. Inmediatamente cambié de culebra a drocho. Estaba tirando flipping. Pero creo que el drocho va a bregar muy bien. Vean qué bonita. So, vamos a liberarla para coger más. Bueno, vamos a liberarla para coger más. Voy a dejar que esa lobina baje, ¿verdad? Una lobina enganchada ahí abajo y tengo 20 libras. Es imposible que haya pasado esto. Tiré esa culebra esquipía por allá abajo, enganchada allá abajo. Mírala. Y es bastante grande. Pero ¿cómo yo voy a sacar esa lobina allá abajo ahora? Tendré que pasarla por los palitos. Mira. A ver, si ella me jalara para allá. Se encuevó allá abajo. Se soltó. Se soltó la cabra. Qué pérdida. A ver si logro capturar una más grande que esa, porque...
not playing with that. Look at that cash. Three pound with the frog. Healthy bass. And then chow. Bueno, ahí mi gente, llegó una persona y me... Yo estaba pescando culebra, pero tirando top water a esta hora que está nublado, funciona, y más esa rana, eso no juega. Por eso que les digo, usar la línea correcta para sacar esa lubina de esa grama, bien importante. Y así logramos sacar lubina. El tip de tener la vara un poco más así es que te ayuda a que cuando esa lobina ataque la rana, como esto tiene unos anzuelos medios malos para enganchar, se chupe esa rana y no la falle. So, vamos a ver si logramos capturar una más grande que esa. El siguiente día, pues, me toca ir a otro lugar, me toca chequear otro tipo de área de pesca. Esta vez voy a tratar de ir a un sitio que pueda accesiblemente entrar a vuelta redonda a todo lo que viene siendo el área de pesca, para así tirar otros tipos de señuelos y investigar otras cosas de pesca, a ver dónde se ubican los grupos de pesca, o si simplemente están todas las lobinas en la orilla. So, eso lo vamos a averiguar mañana. So, espero que se suscriban a este canal, comenten, dale like para el crecimiento del canal. Y nos vemos mañana.